Cuba Información. Vamos a, a comenzar con una noticia que nos toca de cerca. Se realizó en Toledo el 2 Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba y algunos de nosotros hemos participado en él, así que venimos con informaciones frescas de, de este tema. Vamos a, a comentar. Bueno, pues este pasado fin de semana eh, nos encontrábamos en la ciudad castellana castellano manchega de toledo en el 12 encuentro de solidaridad con cuba del territorio del estado español más de 200 delegados y delegadas participaban en este en este encuentro que agrupa Mm, un poco lo, lo esencial de la solidaridad con Cuba, de las organizaciones que hacen solidaridad con la revolución cubana en el Estado español. Mm, yo creo que eran más de 50 organizaciones y bueno, en un, en un ambiente realmente en, en ocasiones emotivo. ¿no? Ahí bueno, fuimos un, un grupo numeroso de personas representando también a Cuba Información, a este medio. Ahí estuvo Lázaro, que, que hoy pues no, no ha podido venir por razones personales. Y, y se vivieron momentos muy bonitos, ¿no? Como por ejemplo, bueno, pues la, ahí celebramos incluso el cumpleaños 80 de Mirta Rodríguez, que es la madre de uno de los cinco héroes cubanos que están siguen presos en las cárceles de Estados Unidos, Antonio Guerrero. Y bueno, el, el ejemplo de esta persona realmente es para maravillar a cualquiera, ¿no? A los 80 años su capacidad de, de su fuerza, su capacidad de sacrificio, de lucha no solamente para defender el honor y, y, la, y el ejemplo de su hijo, sino para, yo diría que para representar a Cuba, los valores de Cuba, ¿no? los valores de heroísmo, de patriotismo, de hacer las cosas no por el dinero, sino por, por otra serie de motivos, ¿no? muchísimo más profundos y más humanos. Y bueno, pues ahí se debatieron muchas cosas, por ejemplo, el papel de Cuba en formación. ¿no? Y... Y no sé, Salvador, tú, qué, qué sensaciones eh, y qué, qué emociones viviste, me imagino que bastantes también. ¿no? Bueno, buenas noches a todos nuestros oyentes. Yo tengo que decir que hay que distinguir del encuentro diferentes partes, ¿no? Por una, por una parte está el debate normal de nuestras actividades, de lo que vamos a hacer en los años venideros, etcétera, que es un. Son debates intensos, donde se intercambian experiencias de todas las organizaciones. Y luego está eh, la otra parte, la parte humana. ¿no? Yo tengo que decir que cuando esta mujer, Mirta, eh, nos hablaba, pues estaba muy emocionado, ¿no? Porque ella dijo, dijo una cosa que nos tocó. A todos en el corazón, no dijo. Yo defiendo a cinco hijos que han dejado atrás todo lo mejor de su vida, mm. y eso nos llegó a todos. Yo vi a Lázaro mm. que se limpiaba incluso los ojillos. Mm. Y cuando nos pusieron el documental, aquel sobre en los cinco, que está mm. hecho, pues, sobre todo de testimonios de las madres mm. y familiares de los cinco pues estuvimos todos allí llorando claro. sí <laughs> y luego hay que decir que por una parte pues nos llenó de orgullo la cantidad de menciones que se hicieron a nuestro pequeño medio no uh -huh. a nuestro cubo de información que tanto esfuerzo nos cuesta y que bueno que uh -huh. no está mal que de vez en cuando nos digan que algo hacemos sí yo recuerdo el propio embajador ...de Cuba en, en España, en Madrid, decía... ...queremos que los medios nos reflejen como somos... ...con nuestras virtudes y nuestros defectos... ...pero que no nos pinten como el infierno que no somos... Eso, ...así lo denunciaba, ¿no?... ...y en este sentido subrayaba que Cuba Información... ...tiene un impacto que ni sus creadores imaginan... ...y mantiene un equilibrio informativo... ...que es de, que es de agradecer en estos tiempos que corren, ¿no? ...y decía, subrayaba eso, que... El medio nuestro, este pequeño espacio que tenemos aquí y en otros formatos que manejamos de vídeo, de periódicos, etcétera, tiene mayor impacto del que pensamos. ¿no? Y realmente, bueno, pues eso a uno le, le llega, le toca al corazón, le hace pensar muchas cosas, le hace pensar en la importancia que tienen las pequeñas cosas, de lo importante que es hacer cosas para que tengan difusión. O sea invertir los esfuerzos pequeños o grandes en, en que se multiplique eh, este mensaje de solidaridad que llevemos este mensaje de finalmente de, de humanidad no porque realmente cuando hablamos de Cuba no hablamos de, de un logro determinado de una persona de un centro de investigación de un hospital In, lo que hablamos es de un proyecto social y político que es la revolución cubana que tiene defectos indudablemente que los va a seguir teniendo pero que sin duda en el balance entre lo positivo y lo negativo a lo largo de estos 50 años de historia le saca cabeza a tantísimos países del mundo y no solamente del tercer mundo porque viendo lo que está cayendo en este capitalismo infame incluso en Europa eh, realmente el ejemplo de Cuba el ejemplo de Cuba es absolutamente defendible ¿no? A mí hay una cosa que me, que me gustó no que mencionara el embajador ¿no? cuando dijo por qué? Los revolucionarios siempre nos emocionamos cuando hablamos de Cuba y, y queremos hin, hinchar incluso pues, pequeños logros que tienen, sí. que son importantes. Mm. Y idealizamos a veces las cosas. Claro. Y él dijo que nosotros reflejamos la verdad de lo que pasa en Cuba, sin, sin exagerar las cosas. Y que eso es muy importante. Que por eso decía que no... Hace falta que los pinten como algo que no son, ¿no? Uh -huh. Y el ejemplo cubano, yo creo que en la mayoría de las intervenciones allí, en todos los debates en los que yo participé, se refleja una cosa: que allí estábamos gente que queremos cambiar este mundo, que este mundo es injusto y que Cuba es un ejemplo para este mundo. Y entonces nosotros defendemos a Cuba por eso. Eso fue para mí la lección mayor. Uh -huh. Ahí estuvimos con Kenia Serrano, que es la presidenta del, del ICAP, del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, realmente maravillosa sus intervenciones y el ejemplo de Kenia. Yo, vamos, felicito realmente al ICAP por haber nombrado a Kenia Serrano como presidenta del instituto. A Mirta Rodríguez, que ya hemos mencionado, estuvo Alberto Betancur. Que es eh, un asesor del presidente de la Asociación de Economistas de Cuba. Nos habló de, de toda la política de transformaciones, de cambios, de reformas económicas en el país. Ahí le entrevistamos también, eh, y pronto saldrá esta, esta entrevista en nuestra televisión. Estuvimos con Luis Morlote, que es el presidente de la Asociación Hermanos Saíd, una persona que ya habíamos entrevistado en La Habana, y que es diputado de la Asamblea Nacional de Cuba, con. Bueno, ...en su juventud, ¿no? Él tiene treinta y pocos años, ¿no? Y otras personas, aparte del embajador, también varios funcionarios del ICAP... ...del Ministerio de Relaciones Exteriores y otros. Y bueno, estuvimos allí, ya digo, más de 200 personas... ...incluso hicimos una manifestación por las calles de Toledo. ¿Que no nos quería dejar la policía salir? Mm. O hay un... bueno, unos dicen, o la policía dice que fue un error... Las, ...un error burocrático... Y hay otros que sostienen que más bien fue una provocación, ¿no? Eh, error porque la manifestación iba a salir a las 8 de la tarde y finalmente nos tuvieron parados allí porque supuestamente teníamos salida a las 10 de la noche. Yo no sé, no sé a quién se le puede ocurrir que una manifestación empiece a las 10 de la noche eh, para acabar a la 1 de la madrugada. O sea, nos pareció un poco raro. Pero sí, bueno. además eh, ellos lo que no podían tolerar y se les veía hmm. que estaban nerviosos es la cantidad de banderas cubanas y, y la cantidad de banderas rojas que estaba por otra parte en la plaza donde salíamos pues estaba lleno de banderas españolas no, porque era el partido además de fútbol de del España. espíritu nacional <laughs> y a ellos les, les fastidiaba enormemente eso y estaban rabiosos y ese mismo día bueno, acabó con una fiesta con el cantautor cubano residente en madrid Orlis pineda que bueno pues como siempre hay que, hay que agradecer y reconocerle a esta persona porque realmente es una persona que por nada es decir sin, siempre voluntariamente acude a todos los actos de solidaridad y de la emigración cubana que existan en cualquier lugar ya digo sin cobrar nunca nada a, a la hora que sea en el momento que sea y bueno, un esfuerzo tremendo el de Orlis Pineda que ya digo hay que reconocerle y poner una medalla a este hombre.